visitamos un complejo precioso, un diamante, diríamos. Estamos aquí en el campanario, una instalación que se encuentra muy bien situada, porque estamos en Estepona, muy cerquita de Puerto Banús, muy cerquita de todo. Y vamos a visitar estas instalaciones porque son instalaciones muy grandes y que tienen muchísimo servicio. Ahora ellos nos lo van a explicar. Esto es un resort en el cual está incluido también una sala de wellness y un restaurante con una exquisita gastronomía. Pero mejor que los responsables de este paraíso y diamante nos lo van a definir y lo vamos a conocer, porque además podéis venir y hacer también clases como el agua allí, etcétera, etcétera. Vamos a pasar, creo que están ahí para recibirnos. Me voy a poner la mascarilla porque ya sabéis que en los sitios cerrados es obligatorio la mascarilla. Así que con la mascarilla puesta voy a visitar las instalaciones. Bueno, buenos días. Bueno, aquí nos reciben ya en la recepción. Está Isabel y Tony. Buenos días. Los amigos de Pumarbella. Muy buenos días. Un placer recibiros. Bienvenidos al club. Bueno, bienvenidos al campanario. Aparte, él, Tony, que también ha estudiado periodismo, es colega, y nos va a explicar todo divinamente. Está acostumbrado mucho a hacer radio, pero aquí que hablas con los clientes, estás en tu salsa, ¿no, Tony? Soy compañero, como has dicho, soy compañero. Y sí, la verdad que, bueno, pues doy el mejor trato que puedo a mis clientes, siempre un trato cordial, cercano, amistoso, como el club en general. Claro, bueno, hablaré con Isabel, que estoy encantada, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos y muchas gracias también por poner esto a nuestra disposición para que se lo enseñemos a todos nuestros telespectadores. Isabel, ¿qué tal? Igualmente, encantada de recibiros y que conozcáis el club. Vale, como tienes trabajo, te vamos a dejar de momento aquí, pero luego hablaremos contigo, ¿de acuerdo, Isabel? Te dejamos ahora que organice y nos vamos con Tony, que vamos a empezar por la recepción, que ya vemos, la recepción es preciosa, mira qué cúpula más bonita tenéis aquí. Todo el club, como lo podéis ver y verán los telespectadores, está con un diseño de hace aproximadamente unos 15 años, pero que, bueno, sigue a la altura de la vanguardia, como podéis ver. Claro, esto se adelantó un poco, ¿no? Era como un poco futurista, ¿no? Porque vemos que todo es muy moderno, ¿no? Siempre nos gusta adelantarnos a los acontecimientos. Somos personas con mucha visión, con mucho futuro, con mucha ganas, sobre todo, e ilusión. ¿Cómo es tu trabajo aquí? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo es tu trabajo aquí, Tony? Bueno, dinámico sería la palabra. Es un puesto de trabajo en sí es cambiante, nunca hago lo mismo, siempre estoy buscando el mejorar el club, captar más clientes, crecer, porque con todo esto de la pandemia, pues bueno, no todo ha sido un camino de rosa, como imaginaréis. Bueno, son unas instalaciones muy grandes, tenéis muchos servicios. ¿Qué te parece si lo vamos a ir conociendo paso a paso? Bueno, esto como vemos le mostramos a todos estos espectadores la entrada tan bonita que cuenta con una fuente. Tenemos un pequeño laguito, como ya os habrán enseñado los amigos de Pumarbella, muy cuidado además, muy limpito. Tenemos incluso animales, tenemos tortugas, hay peces, hay patos. Y bueno, eso es simplemente la bienvenida al club. Y ya después vienen los platos fuertes, está solo un pequeño entrante. Claro, bueno, pues vamos, después de ver este enfoque tan maravilloso de esta entrada que es única en este diamante que nos encontramos, vamos a seguir de la mano de Tony a conocer todas y cada una de los servicios que dan aquí y que vosotros podéis apuntar. Bueno, yo luego hablaremos de eso quizá con Isabel. Vamos, que nos está grabando además Isabel. Vamos, vamos, Tony, ¿dónde nos lleva ahora? Y también vemos aquí en este pasillo, Tony, obras de arte. Pues tú no lo has podido definir de mejor manera. La primera parada que vamos a hacer es en el salón de socios, exclusivo solo para socios del club. Pero a la llegada de este salón de socios, a ambas paredes a los lados, podéis ver la exposición ahora mismo, actual, del artista Gabriel Ozaeta, que nos ha cedido un par de obras suyas. Se venden también, si algún cliente o socio está interesado, pero nos alumbra y nos decora un poquito lo que es el club. Son preciosas además, ¿eh? Son muy bonitas, ¿eh? Hay que felicitar al autor de estas obras. No. Una acuarela muy bonita que ha pintado él. Vamos a seguir para ver todas las instalaciones, que como he dicho, son grandes, espaciosas. Y bueno, aquí tenemos el salón exclusivo de socios, como he comentado. Gracias a la magia de la tele, como decía, que nos permite las imágenes, creo que no hace falta que os diga ni os explique lo que es esto. Esto es, se vende por sí solo, es un espacio único, cuidado hasta el mínimo detalle, de diseño también, como podéis ver,
un sitio amplio, exclusivo, solo para socios, como decía, en el que, bueno, cualquier socio que pague la membresía, que es como funciona el club. ¿Cómo funciona? Ya explícanoslo, ya que estamos... Bueno, funcionamos por membresía. Cualquier persona, y quiero recalcarlo, cualquier persona puede venir al club sin necesidad de hacerte socio del club. Puede venir al restaurante a comer, puede usar nuestras instalaciones pagando un pase diario. Pero si lo decide el socio o el cliente, puede pagar la membresía, se convierte en socio y puede disfrutar de las instalaciones durante un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. Esos son nuestros paquetes. Las membresías, tenemos el uso de instalaciones o el uso de instalaciones más el golf, que es un poquito más cara, pero nunca pagas la vuelta al campo. Así es como funciona nuestro club. Está genial estructurado, así que vamos a seguir visitándolo. Esto es precioso, con su chimenea, que me imagino que en invierno... Por supuesto, la encendemos tanto aquí como en el salón del restaurante, que ya lo dejaremos para el segundo plato. Bueno, y aquí es donde nos ponemos en forma, en este gimnasio que tiene de todo, como podéis comprobar. Bueno, ahí hay un señor que está haciendo pesa, pero lo hace fenomenal, ¿no? Está, yo creo que lleva tiempo entrenando, ¿no, Tony? Creo que lo hace un poquito mejor que nosotros, Elena, porque tiene costumbre, como decimos, pues el club en general es un culto al cuerpo, es un sitio donde puedes desarrollarte, desarrollar físicamente tu cuerpo, cuidarte, hacerte tratamientos, en fin, infinidad de cosas. Y bueno, esta es la segunda parada, como podéis verlo, todo nuestro gimnasio está completo de máquinas destinadas y dedicadas todas al cuidado personal, como se diría. Incluimos las toallas, incluimos el agua. Aquí, en este club, solo tienes que venir, dejar las preocupaciones fuera, como decimos, y disfrutar. Y cuidarse, por supuesto. Genial, habéis visto cuántas máquinas, cada una pues para formar una parte del cuerpo. Ya los expertos saben mucho de eso, pero claro, aquí os informa y os dicen, ¿no? Aquí hay una persona, ¿no?, que te dice pues lo que puedes hacer según, a lo mejor, pues lo que tú quieras hacer más potente en tu cuerpo, ¿no? E incluso esto es un factor que me he dado cuenta yo aquí desde que llegué a trabajar, que nuestros clientes, nuestros socios, son como una gran familia. Porque sin darnos cuenta, nuestros propios socios ayudaban, entre otros, en el mismo gimnasio. Aunque tengamos entrenadores personales, aunque tengamos gente que viene a, bueno, dar clases, dar esto, son los propios socios quienes se sienten tan a gusto entre ellos mismos que se ayudan y crecen juntos. Y es algo que, bueno, me impactó, me llamó mucho la atención y, sinceramente, nos llenó de orgullo. La verdad es que esto da una sensación de estar en familia. Es realmente la sensación que esto da, ¿no? Antes hablábamos de Feng Shui y es verdad, de las energías, y aquí la verdad es que se nota la buena energía. Realmente el club, como bien has dicho tú, Elena, es un club muy familiar, un club muy tranquilo, como podéis ver en todas las instalaciones. No tenemos aglomeración de gente, principalmente por la pandemia, pero es algo que bueno, es una tónica que está pasando ahora, como en tantísimos otros sitios, y no nos quejamos, al revés, creemos que es un poquito incluso una virtud. Aunque, por supuesto, os invito a todos a venir y conocernos. Bueno, pues vamos a seguir visitando. ¿Dónde nos llevas ahora, Tony? ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver, para mí, uno de los platos más fuertes del club, que son la piscina climatizada, el jacuzzi y la sauna. Bueno, esta parte me encanta y además esta parte pues la podemos disfrutar todo el año, todos los días del año podemos estar aquí porque esta piscina está totalmente climatizada, ¿no, Tony? Pues tú bien lo has dicho, lo podéis usar todo el año, se usa obviamente más en los tiempos de Navidad, cuando ya entra un poquito más el frío, por el tema, como has dicho, climatizado, pero se puede usar todo el año, ya que ahora en verano bajamos los graditos de la piscina climatizada para que sea un poquito más apetecible entrar. Como podéis ver, como estáis viendo en las imágenes, 25 metros de largo de piscina, climatizada entre 26 y 27 grados en el momento, un super jacuzzi que lo tenemos por aquí, y no solo a ti te gusta, sino a todos nuestros socios, como bien antes he dicho, este es el plato fuerte del club. Maite y María suelen venir 2 días a la semana a practicar el aguallín aquí en esta piscina totalmente climatizada. Y también tenemos jacuzzi dentro de las instalaciones de este Diamante, que es este complejo residencial tan bonito. Y bueno, vamos a hablar con ellas, que os veo yo muy, muy en forma, ¿eh? Y esto es que vosotros gusta hacer ejercicio,
que tiene mucho beneficio, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Me encanta. Totalmente infragante. Me encanta. Yo he estado confinada durante 6 meses en Irlanda. He llegado recientemente, entonces para mí esto me da una vida. Me encanta la clase, hay 2 profesores, los martes y los jueves, y bueno, nos hacen trabajar y no es lo mismo hacerlo en un gimnasio que en hacerlo en el agua. A mí me encanta, me gusta mucho y luego también te puedes socializar con la gente que viene a la clase, o sea, muy bien. ¿Qué beneficios son los que os aporta hacer este tipo de ejercicio dentro del agua? Pues mira, a nivel físico, imagínate que haces un montón de ejercicios sin dolerte nada y llena de vitalidad. Y luego para anímicamente, pues imagínate. La serotonina te sube, socializa, en un sitio tan bonito, en este marco, que la verdad que te hace sentirte bien desde que llega. Y tiene una sensación, te vas con una sensación de paz, de energía, de que has hecho un buen trabajo. Bueno, sí. Para mí, maravilloso. También para los huesos, ¿no? Tenerlo, ¿no? Mejor, ¿no? Más flexible, ¿no? A la hora de andar, de caminar. Es que no es lo mismo el hacer un ejercicio en el agua, que no te esfuerzas tanto, pero el beneficio es el mismo que si lo hicieras en el gimnasio. Hoy, por ejemplo, nos ha dado una buena paliza de brazos y de piernas también. Entonces, sí, el ejercicio yo siempre que lo hago me encuentro muy bien después, no me duele nada. Que a lo mejor si vas al gimnasio y usas las pesas, te puede a lo mejor doler los brazos, pero a mí no me duele nada después de venir a la clase. Qué maravilla, pues la verdad que os doy las gracias por atendernos, que hemos cogido así un poco, que me decía, bueno, si es que me acabo de salir. ¿No? Nos acabamos de duchar y acabamos de salir de la clase y un poquito del jacuzzi también, que es una divinidad meterte en el jacuzzi después de una clase dura. Y nada, nos vamos con una sensación de bienestar. Nos vamos contentas, contenta, muy felices. Contenta del trabajo bien hecho. Que sigáis también con esa energía y tan en forma como os veo. Ya me apuntaré yo también, que quiero estar como vosotras. Sí, te encantará la clase. Claro, invitada estás. Vente y prueba una clase con nosotros, que te va a encantar. Sí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, me he quedado con las ganas de meterme ahí en el agua y hacer la clase como ha hecho María y Maite, que se ven tan relajadas después de haber hecho su clase, ¿no? ¡Qué bonito! Pues tú bien lo has dicho y para terminar os hemos traído a la ubicación de otro de los servicios que ofrecemos en este club. Como podéis ver, una sala aeróbica totalmente equipada y preparada para dar el servicio del yoga. Nosotros damos clases de core balance, es el término técnico, podríamos decir. Es una fusión de tai chi, yoga y pilates a 5 euros cada clase. Y junto con el aqua gym, junto con el kids club, junto con todas las instalaciones que hemos enseñado y tenis y pádel, en estas palabras se resumiría lo que es el club. Muy bien, hemos hecho un recorrido divino. Tony, estamos encantados, ¿eh? Muchas gracias, pero nos quedan todavía cosas que ver, ¿no? Algunas pinceladas nos quedan para terminar. Algunas pinceladas y algunos secretos que no hemos guardado para última hora. Bueno, tenemos que decir también que están unos vestuarios preciosos, pero que estaban ahora mismo ocupados con su sauna y todo. Y además totalmente equipados. Como he comentado antes, no hace falta traer nada al club. Te tienes que dejar todo y las preocupaciones fuera. Aquí tenemos toallas para cuando termines la ducha, toallas para entrenamiento, pero los productos que le haga falta, todo, absolutamente todo. Bueno, nos encontramos ahora en otro escenario, y este escenario ya sí lo hemos tenido bastante, con el agua allí, con el hacer el deporte, y ahora ya sí lo queremos relajarnos, esto es el sitio ideal para hacer incluso masajes relajantes o también para quitar alguna contractura. Esto podríamos decir que es la máxima exponencia del club para el cuidado personal y tratamiento tanto de la piel como artrítico, como lo que os podáis llegar a imaginar. Esta es nuestra sala de masaje donde se ofrece nuestro osteópata y masajista Pedro Aragón. Ofrece unos servicios, desde mi punto de opinión, que además he sido cliente suyo, impecables. Es un chico, un gran profesional, que se dedica, bueno, pues a la osteopatía, a la fisioterapeuta, al masajismo, y este es pues su lugar de trabajo, donde muchos de nuestros socios, que aprovecho para comentar también que nuestros socios incluyen descuento en estos tipos de servicios, pues bueno, se terminan su día de golf, su día de gimnasio o su día de piscina, y para finalizar e irse a casa, pues se dan un masajito. Hay varias salas, tenéis otra sala aquí a la derecha que hemos visto, que
Pero está bien equipada y que también para otro tipo, ¿no? De tratamiento. Podríamos decir que está completamente equipada y allí se ofrecen los faciales, las manicuras, las pedicuras y cualquier tipo de tratamiento o cuidado que quieran, pues bueno, tanto hombres como mujeres. Que muchos hombres me preguntan el tema de manicura y pedicura y para dejar claro que puede venir cualquier tipo de persona. Por eso esto se llama Campanero del Paraíso, un resort que estáis viendo completísimo. Vamos a seguir. Creo que no nos falta nada en el club. Bueno, y rodeado de mucha vegetación, estamos aquí situados en este césped, también cuidado, que es donde se hacen las prácticas de golf, Tony. Así es, este es nuestro tee de práctica, que además, bueno, yo lo definiría como el servicio rey que ofrece nuestro club, que sería el campo de golf. Son 9 hoyos, pares 3, pitch and putt, como se conoce. Pitch and putt significa, es el nombre de 2 palos de golf, que son básicamente los 2 únicos palos que tiene que traer a nuestro campo de golf para jugarlo. Un campo muy sencillo para principiantes, para empezar a, bueno, conocer el golf y mejorar en el golf, para mí es estupendo. Aquí nos encontramos en el tee de práctica y, como bien has dicho, no lo podría haber dicho mejor, el club entero, no solo el campo de golf, se encuentra rodeado de un entorno verde muy vegetal y, para mí, en mi opinión, privilegiado. Sinceramente, no conozco ningún concepto como el nuestro, en la zona por lo menos, que tenga todo lo que nosotros tenemos en cuanto a entorno verde. Bueno, pues fijaros que estáis esperando para seros socios del Campanario Resol, este paraíso aquí en la Costa del Sol, que es único, así que haceros socios y tendréis muchísimas ventajas. También podréis jugar aquí y practicar en este bonito campo, ¿no, Tony? Venir y conocernos, venir y conocernos, solo con que venga la gente y conozca el club, ya el tema de la membresía está hecho. Podríamos decir que estamos en el corazón del complejo, de aquí del campanario, y es el restaurante, que es muy bonito, como podéis observar, Tony. Esto es una maravilla, me decía que estaba totalmente reformado, tapizadía. Como has dicho al principio tú, esto es el diamante del club, este es el verdadero diamante del club. Estamos puliéndolo día a día, poquito a poco, y con mucho trabajo, constancia, dedicación y paciencia, que en estos tiempos pandémicos pues es lo que necesitamos. Pero lo estamos reflotando muy, muy bien. Tenemos muchos críticos gastronómicos que vienen y, según lo que dicen, salen bastante contentos. Además, nos promociona muchísima gente por la calidad que ofrecemos, el precio que invita a venir, la enorme carta y referencia de vinos que tenemos y, bueno, las manos de nuestro chef Manuel Marín, pues es como una ecuación perfecta, es una ecuación perfecta. Hoy vamos a poder hablar con Manuel Marín, porque está entre los fogones y preparando para un cumpleaños muy especial, ¿no? Ya habéis visto ahí la terraza, que está toda preparada para ese cumpleaños, así que hoy lo dejamos trabajar, pero la semana que viene ya va a estar aquí con nosotros, ¿no? Y otra cosita, que sí, la semana que viene ya tendremos al maestro, como le conocemos aquí, preparado y listo para daros a conocer un poquito más el restaurante. Y algo que sí me gustaría comentar, que es algo que nos diferencia de muchos restaurantes, es que tenemos la carta típica fija, pero tenemos una carta que está impresa todos los días. En la carta del mercado, como la conocemos, se encarga nuestro chef Manuel Marín de elaborarla y varía en los días en los que hay pescado más o menos fresco, concha, marisco y pescado. Cocina mediterránea, todo de la tierra. Totalmente. Cocina mediterránea marbellera, como se podría decir. Estupendo. Bueno, ya le pediremos que nos recomienda algún plato, porque seguro que hay un plato estrella que ese no puede fallar nunca en la carta. Yo no voy a revelar el secreto, eso lo vamos a dejar para la semana que viene, que es el plato fuerte del chef. Bueno, gracias, Tony, por este recorrido que nos has hecho tan fabuloso. Gracias a vosotros, Pablo. Hemos finalizado aquí en este restaurante, que es una maravilla, que está aquí al lado de la piscina, con esta zona tan relajante y que encima podamos disfrutar, yo creo que en todos los sentidos, ¿no, Tony? Todos los sentidos. En todos los imaginables. Desde el servicio que ofrecen nuestros camareros, el servicio que ofrecemos yo, mi prima y todos los trabajadores de este club, la calidad que intentamos siempre buscar para ofrecer lo mejor a nuestros clientes, no se me ocurre mejor sitio para venir,
conocer, cuidarse y quedarse, si quieren. Pues muchas gracias, estamos encantados con la personalidad de todo el equipo del campanario y bueno, vendremos más a menudo porque nos ha encantado, así que ya de aquí no hay que nos eche, Tony. Os esperamos con los brazos abiertos, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias a vosotros.